Observadores nacionales e internacionales elogian el buen papel de la Junta Nominadora, al extremo que proponen que este modelo se perfeccione y sirva de patrón para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público. Otra misión de observación, que en tres ocasiones acompañó a la Junta Nominadora y traída al país por la ASJ, considera que este proceso de elección es sustancial y se rendirá un informe sobre los alcances de esta misión. Que el trabajo técnico que hizo la Junta Nominadora le dio a este proceso muchísima más confianza y credibilidad que en todos los procesos anteriores. Las siete organizaciones que conformaron la Junta Nominadora produjeron un listado de 45 personas, superando en primer lugar una historia de desconfianza mutua. Primero tuvieron que crear confianza. Reconocen que la observación nacional e internacional permitió muchos avances en la transparencia de este proceso. El trabajo esforzado de los veedores nacionales, cumpliendo su labor en forma sacrificada, inclusive fuera de los horarios normales para cumplir con el cronograma, ha facilitado que comuniquen a la ciudadanía, a la sociedad civil, cómo se ha producido este evento de nominación para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, ayudando a comprender el proceso y contribuyendo a la confianza ciudadana. Piden que una vez electa la Corte Suprema de Justicia, los magistrados se apeguen a la ley primaria y no al interés de los partidos políticos. La Constitución Política de Honduras señala que los magistrados solo están sujetos a la Constitución y a la ley y por lo tanto no tienen por qué estar sujetos a mandatos políticos o político-partidarios. Entonces, lo que ocurra de aquí al 11 de febrero, que es la fecha en la que se supone debería estar electa ya la Corte Suprema, va a ser fundamental. Esta misión, traída por la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, formuló una serie de recomendaciones que hará llegar por escrito al Congreso Nacional. La Junta Nominadora corrió mucho con el proceso. Es necesario que se pueda hacer con más tiempo, de manera que la evaluación pueda ser muy profunda, muy concienzuda y dar tiempos a que la sociedad civil también pueda participar. Hay que fortalecer mecanismos de seguridad y de custodia de información sensible, incluyendo las preguntas de exámenes, las respuestas, por supuesto. Hay que mejorar el proceso de tachas y hay, de manera muy importante, que asignar un presupuesto suficiente al trabajo de la Junta Nominadora. También para los siguientes procesos es muy importante tomar en cuenta que hay que llevar a cabo mejoras estructurales que necesitarán cambios constitucionales y legales, pero así también de organización y de logística de los procesos siguientes. Sin duda que el trabajo impecable y transparente de la Junta Nominadora trasciende a nivel de país y, por supuesto, en otras regiones, lo que significa que ese esfuerzo desmedido de los representantes de los siete sectores que la integraron es satisfactorio. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uccini, les hemos informado.